Hello, hello, guys. How are you? ¿Cómo estamos? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Hello, good evening. ¿O estoy hablando sola? Okay, good evening. A ver. Good evening. Pido disculpas a Brian, que me escribió y no le pude contestar ahí en ese momento. Brian, mil disculpas, pero es que estaba en clases. O sea, acaba de terminar una clase y dije yo, mejor le explico allá en... cuando esté en la clase, ¿verdad? Super Está mal. Bien, no hay problema. Tenemos una duda en este caso. Vamos a revisarlo ahorita, Brian, en lo que se conectan los demás. Deme un segundo. Página me cuesta que se quede. Good evening. Hello, good evening, Carlos. Deme un segundito. Okay, Brian, mire. Ah, yo también tenía problemas con una de esas, creo. Ahorita reviso. Yo la había puesto al inicio y me salía mala, pero solo porque no tenía el punto al final. Entonces, a veces ese puede ser el problema, solo el puntito. Si lo han puesto y no les da, entonces sí. Intenté así, Brian, a ver si le da. Yo sí. Tenía ese problema pide también. El punto, pero en los demás no pide punto, entonces por eso. A veces hay que intentar. Uh-huh. A veces tal vez eso lo es. Intenté con todo lo que pude y... el punto. Yes, that's correct. Okay, good job. So, ¿alguien más me preguntaba algo? Discúlpenme. Yo escuché que alguien más habló. Yo hablé, pero estoy buscando cuál era. Va. Vamos a hacer una cosa. So, I want you guys, todos y todas, escríbanme ahorita al chat aquí, y díganme, teacher, yo tengo problema en la 5 point no sé qué, en la 4 no sé cuánto, en la... escríbanmelo al chat, ¿ok? Entonces yo puedo hacer un review de todas esas cosas. Escríbeme ahí entonces, Carlos, al chat y pon el donde es el problema, porque vamos a irlo revisando todo. Vamos a irlo revisando todo para poder ayudarles en ese aspecto. Ok, so, porque a veces ustedes me escriben y me piden ayuda y entonces como yo me pierdo un poco, porque no sé en cuál están o cómo poder explicarles a través del teléfono. A veces lo que intento es tal vez mandándoles un audio o algo así. Pero yes, it's hard. So, es mejor que lo hagamos aquí en este momento. Para los que no se conectan, bueno, ni modo, hay que intentar como contestar ahí. Ya le puse el punto y ya estuvo. Ah, el punto era. Ok, sí, a veces, es que a veces es eso. Con una chica del otro grupo me pasó que me decía, teacher, no me agarra, y me mandaba la captura, y le decía, pero es que mire, así es, y no, teacher, que no sé qué, que no sé cuánto. Y después me dice ella, le mando yo un video de donde yo estaba escribiendo la respuesta, y que me salía correcta, le mandé el video, y me dijo, ah, disculpe, teacher, es que le había dado doble espacio en una parte, y ese era el problema. So, imagínense, puede ser un error así como que, yes, simple, de que se me fue un espacio y le di un espacio y ya no me salió correcta. Y como esto es un sistema, ¿verdad? No es como un humano que lo va a leer y va a decir, ay, ¿cuántos espacios dejaste? O para uno con que la respuesta esté correcta, está correcta, ¿verdad? So, that's the problem. Pero si ustedes tienen un problema con algún ejercicio que no sea cuestión de punto, sino que es cuestión de revisarlo, aunque sea de los primeros y que no pasamos de ahí, escríbanme el chat. Me ponen ahí en el chat, es tal ejercicio el que necesito ayuda. Yo lo voy a ir anotando para hacer un repaso después de la clase. ¿Ok? No, este no, porque es el del otro grupo.
Aquí, en este lo voy a anotar. Ok, so, si tienen dudas, me escriben y yo les contesto. Ok, hello, no había saludado formalmente, disculpas del caso. Good evening, everybody. Welcome back to another class. Welcome back to your last week here with the module number one in English Corporativo, right? So, welcome. We are just going to be working this week on Thursday, Wednesday, no, I mean Tuesday, because today, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Okay? And by the end of this week, al final de esta semana, we'll be done with the first module. Con el primer módulo vamos a haber terminado. Okay, so that was a long weekend that we had. We were off classes like 4 days, I guess. Estuvimos lejos de clases 4 días, so that was a long weekend. Es un fin de semana largo, ¿verdad? So how was it? ¿Cómo estuvo? Did you go like to the, fueron al cementerio? Did you go? Or you didn't? No, teacher, yo no, mejor ni me acerco. Nope. No, teacher. Okay, very good. Algunas personas en el otro grupo me dijeron que sí fueron, pero de madrugada, right? Because that will be so full, pero dicen que no había mucha gente, which is good. Aquí en mi casa fueron el 31 de octubre. Imagínense qué día tan bonito para ir al cementerio, el 31 de octubre. But that was an adventure. Ellos fueron, yo no. Okay, very good. So, welcome back to the class. Ya que están varios y varias, les voy a dar la bienvenida. Disculpen que me quede callada, pero estoy leyendo el chat. Sí, pero pónganme los números de los ejercicios en específico. Porque, por ejemplo, el 5.10, el 2.1, porque así me pierdo un poco con literales. Pónganme los números. ¿Ok? Y sí, a la persona que me dijo algo en el chat ahí privado, no se preocupe, sí, vamos a ver cómo se puede arreglar esa situación y de hecho voy a escribir ya a los que pueden arreglar esa situación para que no me dé problema. Deme un segundito. Me manda o me escribe, me da su número de teléfono también para poder agregarle. Ok, me escribe ahí eso para poder yo agregarla. Ok, excelente. Yo no entiendo en el ejercicio 5.3, ok. En el midterm, ok. Bien, vamos a revisar esas cosas. El midterm, sí voy a entrar en específico en el midterm. Voy a ir a ver esos que me está pidiendo Carlos, pero también vamos, los últimos 2 días vamos a repasar el midterm. Full midterm va a ser esos días, ok. Del otro grupo me dijeron que tenían muchas dudas con las horas. ¿Ustedes no están teniendo problemas con eso? With the time? That's fine? Ok. Pero igual, vamos a ver un repaso porque es el tema del día de hoy. Jennifer, perdón, discúlpenme, la interrumpí. No entiendo lo de las horas. Ok, ahora lo voy a explicar porque voy a entrar un poquito más en detalle en eso. Ok, very good. Okay. Excellent. Ok, so vamos a empezar aquí. I'm going to share my screen with you guys. Just give me a minute. Okay, right there. So, today is Tuesday, November 3rd, 2020, right? So, we are finishing the section 4 and we're starting, estamos iniciando the section 5, okay? So, we're going to be talking about 4.13, present continuous, yes and no questions. Y también vamos a hablar un poco de vocabulary and conversation. What time is it? What time is it there? ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de un review. ¿Ok? Porque yo sé
que ya es el final, ya nos estamos acercando a los últimos días. Entonces, yo quiero saber si hay dudas desde algo que iniciamos. Por ejemplo, el ABC, ¿cómo lo están manejando? ¿Se saben todo el ABC? Sí, pero lo voy a repasar de todas formas, por los que no me por los que no me digan y tengan pena. No es que, ay, qué pena que yo diga que no me puedo el ABC. Ok, so I'm gonna say it again. Vamos. Yo tengo una duda, teacher. Claro. Yo he buscado información en otras plataformas y me escriben de que, por ejemplo, en el abecedario, en la A, hay como unos 5 sonidos completamente diferentes. A la hora de pronunciarlos, es algunas veces la forma de cómo pronuncio algunas palabras. Por ejemplo, yo sé que la A es A, pero si yo digo Apple, no estoy diciendo Apple, digo Apple. Es correcto. Por decirle ese ejemplo, si yo digo otra, por ejemplo, la I es I, ¿verdad? Esta. Y cuando yo digo elephant, no digo elephant. Yeah, that's true, Jenny. Eso para mí genera confusión. Genera mucha confusión porque obviamente yo tengo que aprender a decir el sonido de la palabra. Yeah. Para nosotros en español, A es A, en donde sea. E es E y no la cambio. Ajá. En inglés, eso toda la vida a mí me ha generado mucho problema en la pronunciación de algunas palabras. Okay. ¿Cómo puedo? Usted es la especialista aquí. ¿Cómo yo puedo ver esos sonidos? Ok. En mis años de experiencia con el inglés, que son 8 a la fecha, no hay una clave específica que le diga, ah, cuando pase esto es que va a sonar así, cuando pase lo otro es que va a sonar así. De hecho, incluso puede sonar de un acento a otro, como puede ser en Estados Unidos y en Londres, puede ser diferente la pronunciación y puede ser diferente el sonido. ¿Cómo aprenderse eso? Por memoria. Como si yo digo Apple es Apple y no es Apple, ¿verdad? Y después lo voy a ir memorizando y digo, sí, es Apple, es Apple, es Apple, es Apple. ¿Ok? So, más que todo es por memoria. Usted ha generado una confusión en usted misma que no es necesario generar, la verdad. Pensemos nosotros que somos como niños pequeños. Cuando los niños están pequeños, no se hacen preguntas así como mega existenciales y decir como, pero ¿y por qué esto se llama lapicero? ¿Por qué tiene que decir cero? Porque el cero no es un cero, sino que es un lápiz y debería se llamar lápiz uno o algo así, ¿verdad? O sea, es un ejemplo por decirlo. Borremos todo de nuestra mente y volvamos a reaprender. Ah, esto se llama así y así. Ah, pero cuando se deletrea se dice otra forma. Sí, pero se llama así y así. Porque donde usted se ha metido, en el área que se ha metido, Jenny, se llama fonética. ¿Ok? Esa es la fonética inglesa. Y en el área de la fonética es como matemáticas, pero en inglés y lenguaje. ¿Ok? Fonética, de hecho, es la materia que me gustó bastante, pero es una de las que más me costó en la universidad, porque la fonética habla de cosas, incluso está dibujado esto en los libros de fonética, donde está una letra y ahí la menciono, aquí entonces esa letra va aquí, y si menciono la otra letra va aquí, y si menciono la otra, o sea, diferentes fuerzas de la boca. Entonces, si yo les empiezo a explicar eso en este momento, todos ustedes van a decir, ¿sabe qué, teacher? Muchas gracias. Ya se me desconectó el internet, ¿verdad? Porque es un tema bastante complicado. Entonces, no nos metamos a ver tanto fonéticamente las cosas. Y más que todo entendámoslo de que porque así se dice es porque es diferente, ¿verdad? Porque un sonido va a la par de una letra de otra forma, porque si va en medio de la palabra es de otra forma. ¿Ok? Jenny, mi consejo sería
para evitarle un dolor de cabeza, que simplemente veamos las palabras como son y digamos, ah, bueno, esta se pronuncia así, así la voy a pronunciar. Ok. Ok, Jenny, porque sí, yo entiendo su confusión, créame, yo estaba en la misma confusión que usted y le quería renunciar al inglés 1000 veces en mi vida. Pero, sí. Dígame, perdón. Otra de las cosas que yo me he ido encontrando mucho con lo que es el aprendizaje del inglés es que tuve la experiencia de estar hablando con personas extranjeras y de por sí, algo que usted me está diciendo es muy cierto. Recuerdo que estuve una maestra que era de New York y la otra que era de Inglaterra. Entre ellas entraban en conflicto cuando pronunciaban las palabras. Exacto. That's exactly. Mire, no, de gracia que no tuve de Australia, porque, oh my God. Tuve un sueco. Los suecos son peores. La pronunciación es... Ahí ya estamos hablando de otros temas. Ahí ya estamos hablando de temas fuertes que sí dan, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en español, y esto es lo único que voy a comentar ya de esto, es que decimos, it doesn't matter, perdón, lo de inglés de Estados Unidos decimos, it doesn't matter, como no importa, ¿verdad? It doesn't matter. Pero en inglés de Inglaterra sería como, it does not matter, matter. Lo dicen como matter, it does not matter. Y hacen ese acento de, Siempre hacen ese acento los ingleses. So it is different from one language to another. I mean, from one country to another is very different. Así como hablar español. Ustedes saben que hablar español es lo más difícil. Que den gracias que nacieron hablando español porque aprender español es horrible, horrible. Yo lo enseño y los alumnos se quedan como, ¿qué? ¿Me estás diciendo que la mesa es una mujer? Sí, la mesa es femenino. Y me estás diciendo que el teléfono es un hombre, que es masculino. ¿Por qué el teléfono tiene que ser un hombre? ¿Por qué tengo que decir el teléfono y no digo la teléfono? ¿Por qué? So it's very difficult. It's so difficult. So mi consejo es que aprendamos simplemente a pronunciar como el inglés americano porque es el más conocido. ¿Ok? Ok. Excelente. Gracias por la pregunta. Y si hay reglas, Carlos me pregunta si hay reglas. Sí hay reglas. Voy a intentar investigarlas y se las voy a enviar al chat porque sí hay reglas, pero son más específicas. Es como que de entrar más en profundidad en eso, ¿verdad? Ven, sabía que ver el alfabet era una cosa que íbamos a necesitar. Pero voy a pasar al tema, guys, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Y vamos a perdernos un poco. Pero muy buena pregunta. Gracias, Jenny. Y gracias también a Carlos por la sugerencia porque sí hay reglas, pero son complicadas, por lo tanto yo a veces pienso que es mejor aprenderse la palabra, se dice así, se dice así, pero sí hay reglas. Vamos a intentar investigar eso. Vamos a ir aquí el día de hoy, que es el Present Continuous Yes and No Questions. Ya vieron esto un poco, creo que ya lo han visto en la plataforma, en las clases anteriores también estábamos viendo esto, ¿verdad? Que el presente continuo, ¿para qué era utilizado? A ver si recuerdan para qué era utilizado el Present Continuous. Algo que estaba haciendo. Cuando estamos haciendo algo. Okay, en este momento. Working on something right now, ¿verdad? En este momento, ahorita, actualito. Okay? So that's the present continuous. So, aquí el presente continuo básicamente está formado por el subject, que es el sujeto, el be, la forma del be. Luego tenemos un verb con ing, que esto es para decir ando, endo, right? Y tenemos reglas para formar eso, ¿verdad? Que son las que les expliqué la clase pasada, que la mayoría terminan en ing, que si termina con una i, we delete that, and we add ing, que si termina en esto, simplemente ing, que si la regla es una consonant, vowel, consonant, y el stress va en esa sílaba, entonces es double, ¿verdad? Hacemos doble esa letra, y por ejemplo aquí, it will be swimming, right? And then the last one is que si termina en IE, se cambia y dice dying, okay? Dying, lying, okay? Por ejemplo, aquí lo que me decía Jenny, dice die. Mire, si se fija, dice die. Y pero entonces, si pronunciáramos todas las letras, dijéramos. De hecho, incluso aquí sí se dice correcto, mire, Jenny. ¿Ya lo vio? Sí. Porque la I, die, ¿verdad?
Sería una de las excepciones donde las letras, las vocales sí se pronuncian como son, right? Ok, very good. So, vamos aquí en esto. Ahora, vamos a hablar de cómo hacer preguntas. Ustedes ya se acuerdan, porque yo ya les mencioné, cómo hacemos preguntas con el verb to be. ¿Qué pasa cuando hago una pregunta? ¿Hay algo que cambia? ¿Qué es eso que cambia? A ver si ustedes me dicen. Ok, verbo to be al primero. Ok, alguien me dijo eso y tiene el micrófono que bien suavecito le suena. No me acuerdo, quiero ver quién es. Ya, yo sé quién es, pero no tiene activada la cámara. Sí, es Gabriela, siempre Gaby, el micrófono está como fallando un poquito, ¿verdad, Gaby? Ok, luego tenemos el verb be y después del verb be, ¿qué agregamos? Sujeto. Subject. Subject. Y luego después del subject, ahí sí que va. El verbo. ¿Con qué? Ay, no sé cómo se dice. ING. Ahí está. ¿Y de último qué? Complement. ¿Y con qué hacemos preguntas? Question mark. Entonces, esta es la regla que vamos a estar utilizando el día de hoy, que es una regla para hacer questions, ¿ok? Vamos a poner la regla acá. Espérenme, les voy a poner mute. Ahí que están peleando ahí, también escuché la novela de fondo, así que no queremos ir a la novela ahorita, más tarde. Ahí me cuentan el resumen. So, tenemos el verb be first, then we have the subject, then we have the verb, then we have the ing with the verb, and then we have the complement and a question mark. So, for example, if we want to make a question right now, queremos hacer una pregunta ahorita, vamos a abrir con el verb to be. Deme un ejemplo para abrir con el verb to be. Un verbo to be, cualquiera, díganme. Hay tres nada más. Are. Un sujeto para que le corresponda are. They. Un verb con el ing. Wearing. Y un complemento podría ser are they wearing. Shoes. Matching suits es cuando se visten. ¿Cómo se diría en español? ¿Iguales? ¿Andan vestidos iguales? Are they wearing matching suits? Ok, y el question mark, right? Are they wearing matching suits? Ok, hay dos tipos de respuesta para esto. La afirmativa que sería yes. They are. Excelente, guys. ¿Y la negativa que sería? No, they aren't. Ok, andan con todo, ya lo vi. No, they aren't. Ok, excelente. Ok, ahora tenemos otra pregunta. Vamos a formar otra pregunta. A ver quién me ayuda a formar otra pregunta. Iniciamos otra. Am I? Uh-huh. Watching, sí. ¿Complemento? TV. Ok. Obviamente la respuesta va a ser no porque estoy escuchando a la teacher bien atentamente, entonces no estoy viendo la tele. Esa sería la respuesta lógica que estoy esperando de mis alumnos, ¿verdad? Yes, I am sería la afirmativa. O yes, I am. ¿Y la negativa cómo sería? No. No, I'm not. No, I'm not. Excelente, guys. Okay. Very good. Ahora me va a dar un ejemplo completo. Vamos a ver a quién aquí. Waldir. Waldir está ahí. Hola, perdón, no escuché.
Deme un ejemplo así, como de pregunta, con ese formato. Primero un verbo to be. Okay. Am I? Porque es pregunta. Study. Okay, perdón. Studying. Okay. English. Okay. Am I studying English? Okay. Las respuestas cómo podrían ser. A ver, le voy a preguntar a Ignacio. ¿Cómo sería la afirmativa, Ignacio? Yes. No se me duerman. Ya escuché un bostezo por ahí. ¿Ignacio? Me he perdido, teacher. No le puedo responder ahorita. Estoy pendiente. ¿Se ha perdido? Sí. La misma respuesta de arriba es, Ignacio. Es lo mismo de arriba. Como estamos preguntando con esto. Yes, they are. Yes, I am. Esta, mire. Esta, yes, I am. ¿Y la otra sería cómo? ¿Negativo? ¿Cómo está aquí arriba? Yes, they are. Esta. No, I not. Okay. No, I'm not. Okay. Se responde, muchas gracias, Ignacio. Se responde básicamente con lo que tenga sentido aquí, ¿verdad? Si me estoy haciendo una pregunta a mí mismo, contesto así, ¿verdad? Yes, I am. No, I'm not. Si yo le estuviera haciendo esta pregunta porque tuve un accidente y no me acuerdo que estoy estudiando y le pregunto esto, I don't know, like David. David, yo le pregunto a David. David, am I studying English? ¿Qué me contestaría usted? Yes, I am. No, estoy preguntándole por mí. Estoy preguntándole por mí. Ajá. You are. Voy a hacer la pregunta de nuevo y me contestan. Am I studying English? Yes, you are. Yes, you are. Okay. Pero como soy una teacher, entonces yo le digo, am I studying English? No, you aren't. You're teaching. Excelente, ahí estamos bien. Excelente, aunque nunca se deja de aprender, guys. Repito, para las personas que estamos siguiendo ahí. Al preguntar, necesito el verbo to be. Okay? I need the verb to be. Porque me está haciendo referencia que eso está pasando en el momento. Está. Están ellos vistiendo trajes iguales, estoy yo viendo televisión, estoy yo estudiando inglés, ¿ok? Por eso está el verbo to be aquí, para indicarnos que el que está pasando, ¿ok? Por eso siempre tiene que ir con el ing. Cuando hago la pregunta, simplemente cambio de posición el verb con el subject. Y las respuestas van a depender de las personas que estemos hablando. Si la pregunta me la hacen a mí, contesto desde la primera persona. I am, I'm not. Si la pregunta se la están haciendo a alguien más, que es sobre él, yo digo, yes, he is, porque es de él. No, he's not. Si están preguntando sobre ellos, digo they, ¿verdad? Yes, they are. No, they aren't. Tenemos que hacer... Eso nos enseña, se enseña cuando yo les digo que they are, we are, he is, she is. Pero ustedes tienen que tener siempre, siempre la coherencia de verbo y sujeto. La coherencia de, hey, me están preguntando a mí, ¿verdad? Me están preguntando, are you studying English? Y yo voy a decir, yes, you are. ¿Por qué no puedo contestar yes, you are? A esa pregunta. A ver si alguien me dice, ¿por qué no puedo contestar yes, you are? Porque lo están preguntando a usted, o sea, y tú estás. Ok, y si digo yes, you are, es como que yo estoy diciendo. Sí, tú estás. Ok, me dicen, are you studying English? ¿Estás estudiando inglés? Y yo les digo, sí, tú estás. No es correcto, ¿verdad? Estoy hablando yo desde la primera persona. Entonces hay que tener una coherencia de que si me están preguntando a mí, contesto con I. Si le están preguntando a alguien más o me están preguntando sobre él, yo digo he, porque es he. Si me están preguntando yo sobre ella, yo digo she, porque es una ella. ¿Right? Hay que tener un poquito esa coherencia de verbo y sujeto. ¿Ok? Quiero que me hagan dos preguntas con dos respuestas y me las manden al chat. Como por ejemplo, are you working? ¿Estás tú trabajando? Yes. I am.
are you are you sleeping? No, I'm not. Y me las envían en el chat. Okay. Un consejo, guys, cuando escriban idiomas, nacionalidades y países, siempre va con capital letter, mayúscula la primera. Y otro consejo, porque lo estoy viendo ya el problema, toda pregunta, toda oración se inicia con capital letter, mayúscula, ya sea en inglés o en español. I, de yo, siempre va mayúscula. ¿El que se le fue, Carlos? ¿La carita triste? No, es que la mandé a la... para todos. Oh, ahí estoy viendo. Ok, thank you. Y ya lo mando privado también. Primero Firpo y después Soccer Game. A ver, si Josué y Giselle también lo mandaron para todos. Yes, I am. No, I'm not. Are they eating? Yes, they are. No, they aren't. Okay. ¿Es de la furia, Josué, o solamente porque estamos aquí en un solután? No soy de la furia. Pero... Okay. ¿Pero? Sí, le voy al Firpo. Okay. Entonces no es de los que anduvo haciendo relajo hace poco en el parque. Plena pandemia. Una pregunta, teacher. Diga. Si Phil podría antes de Soccer Game, ¿no llevaría off? Déjenme ver.
Is she watching the Firpo soccer game? Firpo soccer game. No, Firpos. Ajá, no llevaría el off. Sería Firpos, con apóstrofe S. Firpo soccer game. Ok. Ok, gracias. Uh-huh. Are you in the classroom? Sería ahí. Me hace falta la preposición de lugar. In the classroom. Y he estado viendo que tienen problemas con eso en las preposiciones de lugar. Recuerden, el verbo primero, verbo to be, que es el que me ayuda a preguntar, pues el sujeto. Okay. Un minuto más para los que no lo han mandado, porque ahí siento que hay unos que solo han mandado uno, otros no lo han mandado. Ok, recordarles eso. Miren, eso mismo. Primero se escribe el verbo to be, okay, que es el auxiliar en este caso. Luego el sujeto, ok. Luego mi verbo. I mean, walking. Are you walking right now? Right now es ahorita, usualito. Are you walking? O simplemente puedo hacer una oración corta, así me quedo hasta el verbo. Are you walking? ¿Estás caminando? Are you walking? Lo digo por si no ha quedado claro, ¿verdad? No, I'm not. Okay. En lo que los demás mandan las otras cosas, vamos a pasar al siguiente ejercicio aquí. A ver. Are you loving me? She, your coworker, yes, yes. Okay, very good. Vamos a ver aquí. So, what are they doing? Vamos a ver qué están haciendo estas personas, guys. What are they doing? La primera pregunta, aquí es what are they doing, pero como aquí en este caso es una ella, la pregunta la vamos a hacer sobre ella. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? What? ¿Cuál es el verbo to be que le corresponde a ella? What? What? She is. She. What is she, she doing, ¿verdad? ¿Qué está haciendo ella? En la primera picture que tenemos acá, que es esta, ¿qué está haciendo ella? She's riding a bike. Excelente. Y en la number two, ¿qué está haciendo ella? ¿Qué está haciendo aquí ella? A ver. En esta está el otro grupo se me puso en jaque en esta. A ver ustedes. ¿Qué creen que está haciendo ella? Está haciendo tres cosas. De hecho, de ella podemos sacar. Sentada acariciando al gato. She's sitting on the sofa. ¿Saben ustedes cómo se dice mascota en inglés? ¿Sabe alguien cómo se dice? Pet. Pet. Pet en verbo significa acariciar mascota. Entonces sería petting, ¿ok? Petting. Dato curioso. El inglés, como tiene sus cosas difíciles, como lo que me comentaba la compañera, que sí tiene sus cosas difíciles, tiene sus cosas súper fáciles. Que es que una palabra puede ser un verbo, por lógica. Entonces, hagamos una lógica. For example, phone. ¿Qué es un phone? ¿Qué es un phone? ¿Qué es esto? ¿Qué es un phone? En español sería un... Teléfono. Pero si yo digo que I'm gonna phone my mom, ¿qué creen que estoy diciendo? I'm gonna phone. Le voy a... Llamar. Excelente, llamar. Phone es teléfono, pero phone también es llamar. You see? Another word, pensemos en otra. Ya van a ver más abajo. Abajo les voy a decir otra que también es palabra y es verbo. Ok, but she's sitting on the sofa. She's petting the cat. ¿Y qué más está haciendo? Yo la veo que está haciendo algo muy felizmente. Ella, she's... Smile. Ok, smile. Pero como termina en E, ¿y qué pasa con esa regla en el ING? ¿Qué pasa con esa E? ¿Qué pasa con esa I? Se elimina. Yes. ¿Y se agrega? Smiling. Smiling. Ok. So she's smiling. Ella está haciendo tres cosas. She's sitting on the sofa, she's petting the cat, and she's smiling. Ok.
Okay, vamos a ver la siguiente muchacha. ¿Qué está haciendo? No, number three. Ella. Regando. Ajá, ¿qué les está echando a las plantas? ¿Cómo se llama eso? Que... ¿Cómo? To water. She's, okay, water. Es water. Entonces, el water, cuando es verbo, significa regar. She's watering the plants. Okay. Uy. She's watering the plants. Okay. Ya saben otra cosa nueva. Water es agua, pero también es regar. She's watering the plants. Y ahora vamos con el siguiente, que es el último. Aquí ya no es what is she doing. ¿Cuál sería la pregunta en este caso? What is he doing? ¿Y qué está haciendo él? Whispering. Maybe, yeah. ¿Pero qué es la acción principal que está haciendo? Haciendo, painting. Walking. Oh. Walking, sí está caminando, pero ¿saben cómo se dice pasear a un perro en inglés? Caminar al perro. He's walking the dog. Así se dice sacar a pasear a un perro. Sacar a caminar a un perro. Walking the dog. Ok. Miren, otra cosa que se aprende. He's walking the dog. Y podemos decir maybe like he's singing, porque pareciera que está cantando, ¿verdad? He's singing. Ok. So what is she doing? She's riding a bike. What is she doing? She's sitting on the sofa. She's petting the cat. She's smiling. She's watering the plants. What is he doing? He's walking. He's walking the dog. He's singing. ¿Ok? Excelente. Con las actividades que vemos aquí. Ahora, con estas actividades que ustedes ven aquí. ¿Ok? Tenemos 6 activities. Tómenle captura si pueden. Porque vamos a hacer una actividad. Okay, vamos a ir a trabajar en grupo y vamos a preguntar esto. ¿Ve? What is this person doing? ¿Qué está haciendo esta persona? Entonces vamos a decir, what is this person doing? Vamos a numerarlas para que si quieren ustedes les salga más fácil como identificar las pictures, ¿verdad? Esta va a ser number one. Esta va a ser number two. Esta va a ser number three. Esta va a ser number four. Solo para que no se vayan a equivocar. This one is number five. And the number six. Okay. So those pictures. What is doing this person in picture number one? ¿Qué creen que está haciendo? What is doing this person in number one? Writing. Sending a mail, ok. Pero ¿cuál es la forma más fácil de decir mandar un mensaje? A ver si saben, ¿cómo se dice? Email. Yes, puede ser, yes. Pero ¿cómo es mandar un mensaje? Un mensaje de texto, texto normal. Sending. ¿Cómo? Chatting, puede ser chatting. That person is chatting, está chateando, yes, chatting, pero también se puede decir así, miren. Texting. Yes. Texting. Y es otra palabra que es verbo. Text es un texto. Text es también textear. Texting, texteando. Yes. Ok. So, vamos a ir a practicar esto con los compañeros. No vayan a hacer de que solo le van a preguntar a uno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vaya, teacher, ya terminamos y ya nos salimos. Ya estuvo eso. Ok. Porque así se vienen bien caprichosos. Vienen. Ya no voy a estar en grupo, teacher. No. Pregúntense uno que tenga la oportunidad de preguntar una vez y los otros contestan. Y usted va diciendo, porque vamos a ir en grupos no de dos, vamos a ir de varios. Preguntarle, por ejemplo, yo voy con Brian, digamos, yo le pregunto, Brian, what is this person doing in picture number one? Y Brian me contestaría. The person is texting. Exactly. Yo le pregunto después, por ejemplo, a... Vamos a ver aquí a alguien. A Kayla.
Kayla, what is the person doing in picture number two? He is running. He's running. Excelente. Very good. Y luego voy y le pregunto a Jenny. Jenny Meléndez, what is the person doing in picture number three? She's walking. ¿Está que paseando? ¿Pero está que paseando qué? She's walking there. Como aquí arriba, como el ejemplo aquí arriba, mire. Walking the dog. Exactly. She's walking the dog. Excellent. Entonces vamos a hacer eso y vamos a tomar turnos. Yo pregunto y después la otra persona pregunta y le va diciendo a quiénes le va a preguntar. ¿Ok? So vamos a ir a hacer eso un momentito. Okay. Son pocos grupos. Unos quedan de cuatro y otros quedan de tres. Hello, unámonos a los breakout rooms o no pudieron unirse. Carmen, Ignacio, ¿no les apareció la invitación? Hello, Carmen. Carmen, hello. La saca, dice. Hello, Jasmine. Hola, teacher. Se acaba de conectar, ¿verdad? Sí, qué pena. No, no hay problema. Solo están haciendo una actividad a los alumnos. Siquiera la mando solo para que escuche lo que están haciendo. Vaya, está bien. Vaya, para que ahí escuche. Si le preguntan, dígale. Yo solo vine a escuchar, dígales. Vaya, gracias. Y si la asigno ahorita a un grupo, ¿cree que no la deja entrar? Voy a asignarla a un grupo y me dice si la deja entrar. Intente ahí, Carmen. Ya le mandé la invitación.
Bueno, si no la dejes, espérenos un momentito, que ya van a volver ellos. Entiendo ahí el problema. He is cooking. What is the this person doing number? She is walking the dog. What is this person doing number one? She is texting. Son en number six. Quiero ver quién falta. Delmi. Number six. Sí, es como que sería el working, ¿verdad? Trabajando. He is working. El 6 es, ¿verdad? Y ahí sería él o ella. Él. Él. He is working. Yes. Pregunte a otro. No. What is person doing? Number 3. Leila. Keila, la cosa, perdón. She's the... Yo, entonces. Yes, no está. ¿Está o no está? Yo creo que no, porque no contesta. La misa está con nosotros. Hello, hello, ¿quién no contesta? Carmen. Carmen, creo que se fue. Creo que se fue, Carmen. Sí. Yeah, she left. Okay, keep practicing. What is this person doing in number 3, Soraida? He is walking the dog. What is this person doing in number 5, Josue? He's cooking. What is this person doing in number 6, Soraida? No sabía cómo hacer eso, no sabía ni. No, bichi, está fácil. Le toca a Josué. Vaya, Gabriela, aquí sí le escucho bien ahí en la clase, ¿no? Uy, digo, sí, es que el ejercicio está buenísimo. Ay, sí, ya lo practicamos casi. Sí, casi 3 veces, ya dimos vuelta. Ok. Mi estimada Yasmina, sí, me dijeron que acaba de entrar entonces. Ah, sí. No se preocupen, ella solo estaba escuchando. Gracias por comprenderla. Mandó un espía. Y this person doing picture number 4. They are dancing. Okay. What is this? Hello guys, welcome back, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a la clase. ¿Cómo les fue? Escuché a algunos practicando, otros sí, me dijeron. Todo bien, todo correcto. Yo que me alegro. Y otros que estaban ahí diciendo, no teacher, ya practicamos, ya no vamos a practicar de nuevo. Yo como, Pero ya habíamos repasado. Se me rebelan, dije yo, se me rebelan. Okay, very good, guys. Escuché a varios practicar, very good. Escuché bastante a Brian practicando con Jenny, si no me equivoco, ¿verdad? Yes.
Okay, ellos estaban practicando bastante cuando yo llegué a su grupo. De hecho, fueron los únicos dos que escuché. But good job, very good. Okay, excelente. So, vamos a pasar a la última parte de la clase del día de hoy, que es lo que les quiero explicar un poquito sobre las horas. Probablemente algunos ya lo leyeron y algunos ya saben qué es esto, pero hay dos formas de decir las horas en inglés. Está la forma fácil y la forma difícil. Teacher, solo nos enseñan la fácil y ya estuvo, ¿verdad? No, tengo que enseñar la difícil porque cuando les digan la hora, digamos, ustedes están en otro país y pregunten la hora, se las pueden decir de una forma difícil y ustedes se van a quedar como, ¿qué está diciendo? ¿Qué es eso? Entonces, primero, voy a enseñar la forma difícil, ¿ok? La forma difícil no es tan difícil, depende si ustedes se mentalizan así, ¿ok? La forma es decir que las horas y los minutos pasan de la hora o los minutos faltan para la hora. Basically, that's what it is. Esperen un segundito. Ok, ahí. So, for example, digamos que son las 12, 12 con 5 minutos, ¿ok? Entonces, yo aquí lo primero que menciono no va a ser el número de la hora, sino que son los minutos que pasan de esa hora. Como que yo en español dijera 5 pasan de las 12. So it will be 5 past 12. 5 past 12. ¿Ok? Si son las y 15, que es cuarto, ¿verdad? Decimos quarter past 12. Quarter past 12. ¿Ok? Quarter past 12. Digo el primero lo que pasa y de lo que el tiempo que pasa. En la primera media hora, que es esta de acá, okay, en la primera media hora, yo puedo decir eso, past, okay, half past 12. En la última media hora, ya voy a decir los minutos que faltan para la siguiente hora que viene. Por lo tanto, ya no sería 12, I mean, like 25 past y eso, ¿verdad? Sino que voy a decir cuánto falta aquí para la una, aunque sean las 12. Entonces, si son 12 y 12:35, yo diría ¿cómo? 25 to. ¿Para qué horas son las que faltan 25 minutos? 25 to. O'clock. 25 to. 12. One. Porque estamos para la otra hora. Entonces, aquí ya empezamos a hablar de la siguiente hora. ¿Ok? Entonces, aquí en este caso son las 12:40, vaya. 12:40. ¿Cuánto falta para que sea la una? 22:22. Así. La primera mitad se dice lo que pasa. En la segunda mitad lo que falta para la siguiente hora. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo aquí. Deme un segundito. Hay una forma fácil y una forma difícil. La forma fácil es que si yo dijera, por ejemplo, esta hora. ¿Ok? ¿Se ven esa hora ahí? Hay dos formas de decir esa hora. La primera forma, que es fácil, simplemente yo digo it's, porque tengo que decir hora, it's. O sea, son las it's. It's 1:15. Esta es la forma fácil. 1:15. Yo puedo decirlo así, teacher, porque no nos enseñó así de un solo, decir 1:15, ¿verdad? 1:15. It's 1:15. Yes, porque ustedes la pueden decir de esa manera, pero van a escuchar a la gente decir la de la otra, entonces necesitan la otra. Entonces, esa es la manera fácil. En la manera difícil, ¿cuánto sería? Miren, ¿cómo sería la otra forma? ¿Cómo? One. No escuché lo primero. It's quarter past one. Ajá. Bien, good job. Vamos a hablar de esta otra hora. Ok, esperen. No, que falta. Sí. 2:40, ok. Simplemente la puedo decir de la forma fácil y yo digo, it's 2:40, ok. Las 2:40, it's 2:40. Pero, ¿cómo sería la forma difícil? No difícil, pero la forma que ellos utilizan. Sería it's. ¿Cuánto falta para las tres?
22. It's 22-3. Así de fácil. Okay. En este momento, incluso son las dos todavía, pero yo ya menciono la siguiente porque es lo que falta para esa hora. Forma fácil para que lo vean. Aquí pasan, aquí faltan. Past two. En esta digo la hora que es y en esto digo la hora que viene. ¿Me doy a entender, guys? Yes. Yes. Excelente. Good job, guys. Thank you for being here today. Nos vamos a ver en la clase el día de mañana. Ya tomé apuntes de algunas cosas que... Espérenme. Voy a irme a la parte del chat de arriba. De algunas cosas que necesitan ayuda. Voy a tomar una picture porque si no... Voy a estar aquí. Ok, very good. So, voy a verles el día de mañana. Vamos a repasar un poco esto y los ejercicios. También vamos a repasar un poco los temas que ya hemos visto. Ok. So that will be it for today, and I will see you tomorrow. Okay, guys? Tomorrow. Bye-bye. Okay, bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. Have a good night. Have a good night, everyone. Good night. Bye-bye.